Muy buenas a todos. Bueno, como habéis visto en el vídeo que acabáis de ver, he anunciado el montaje comunitario número 2. Y antes de nada, antes que ponéroslo en letras, ¿vale? Las condiciones y demás, prefiero explicaroslas por mí mismo, así nadie se quedará con alguna duda o algo. Lo primero de todo, va a ser un montaje con clips de Black Ops 2, ¿vale? Ya sé que el otro fue de Black Ops 2, pero bueno, comprendedme de que va a ser del juego que reciba más clips y el montaje obviamente podrá salir mejor y más grande, etcétera. Otra cosa, los clips deben de estar en 720, HD 720 por a 59,94 fotogramas. Si no tenéis una capturadora HD, lo siento, pero no cojo clips así porque sería comprenderme. Imaginaros un montaje en HD y de repente meter un clip, por muy bueno que sea, que no está en HD. Yo lo siento mucho, pero bueno, son los requisitos que son para entrar en el comunitario que diga. Otro más serían los clips, lo tenéis que subir a Mediafire o Mega. Tres clips por persona. Me enviáis los mensajes a mi canal, con el nombre, pues ponéis comunitario V2 o cualquier cosa así. Y yo me iré descargando esos clips, ¿vale? Pero siempre muy importante que en el asunto del mensaje pongáis comunitario V2, porque si no es un poco lío para mí tener que saber cuáles son lo de los clips, cuáles no, ¿vale? Otra cosa más, ahora mismo os voy a enseñar cómo renderizar los clips. ¿Vale? Para que no tengáis ninguna duda en cómo renderizarlos. Hay gente que tiene capturadora HD y dice, a mí no me captura 59,94 o 59,97. Es porque juegas en 1080. Si no jugases en 1080, si pones tu consola en 720, ya sea Xbox o PS3, capturarás a 59,94 o 59,97 fotogramas. Obviamente la gente de PC puede entrar, no tiene estos problemas porque coge y graba con el Fraps, graba con lo que quiera, pero los de PC también están admitidos, ¿vale? Os voy a enseñar cómo renderizar de nuevo, otra vez más, otro tutorial de render, sí, no sé cuántos van ya. Cómo renderizar vuestros clips para el vídeo comunitario. Es así como los quiero, porque me son más fáciles de editar, tiene mejor calidad, por lo cual saldrá un mejor vídeo. Vale, lo primero de todo, hacéis clic derecho y deshabilitáis el remuestreo. Como veis, este clip ya está a 59,94, es a lo que capturas, ¿vale? Deshabilitáis el remuestreo, no tenéis que hacer nada más, simplemente ir a Render As, vais a... Mira, Main Concept AVC, ¿vale? Vais a la plantilla de Internet 720, le dais a personalizar, ponéis aquí 59,94, ¿vale? Y ya, clicando fuera, os lo ajustará, ¿vale? Otra cosa, ponéis variable bitrate, lo ponéis aquí entre 14 y 16, ¿vale? Nos va a hacer una media. Y ahora, vamos a proyecto. Lo mejor, y ya pues le podéis guardar la plantilla, como yo he guardado antes, que pone render clips, etcétera, ¿vale? ¿Veis que es esta? Es la misma, ¿vale? Y le dais a, pues, donde queráis guardarlo, etcétera, pim pam, y renderizar. No es tan complicado, es así como tienen que estar los clips, ¿vale? Espero que os haya ayudado con este pequeño mini tutorial de cómo renderizar los clips, pero es que ya lo he explicado 20.000 veces, pero bueno, no me importa explicarlo otra vez más. Muy importante, los clips, subirlos a Mediafire o Mega, como he dicho. En el asunto del mensaje comunitario V2, máximo 3 clips por persona y que reúnan estos requisitos que he puesto aquí. Black Ops 2, no se os olvide, ¿vale? Poca cosa más, cabe decir que, bueno, al ser un vídeo comunitario, espero que lo compartáis, ya sea con los likes, con los comentarios, comentándolo a vuestros amigos, lo que fuera. Porque claro, mientras más clips y mientras más gente haya en el montaje, ¿vale? Mejor va a ser, más grande va a ser, todo el mundo quiere aparecer. Imagínate, tu amigo dice, hostia, pues yo le mando los clips, pues, hostia, pues yo diría, ah, pues yo también se los mando a ver si salgo y tal. Y salís los dos en un montaje, etcétera, etcétera. Es algo que no lo hace ningún editor, al menos aquí, y que yo ya lo hice una vez, salió bastante bien y ahora quiere volverlo a hacer. Así que nada, chavales, un saludo y hasta luego.